¿Rojo es malo? ¡Pues sí! ¡Rojo es malo! Chicos, ¿no podemos hablar sobre esto? Mucho de menos a Charlotte. Era como mi media naranja. Evitó que pusiera en práctica mis planes más alocados. Lucas, siento mucho haberos metido en este follón. Sí, yo también. Creía que habías ido a rescatar a mi sobrino, no a dejarte capturar. Sí, bueno, las cosas no han salido como tenía planeado. Pero gracias por el rescate. ¿Por qué le das las gracias a él? Yo hice todo el trabajo duro. ¡Nak! ¡Has sobrevivido! Creo que sé cómo encontrar su base. ¿Cómo? Tenemos que hacer que recojan algo que nos transmita su ubicación. Ven y ayúdame. Nak, búscanos un buen sitio. ¡Vamos! ¡Recógelo! ¡Recógelo! ¡Sí! Han picado. Ahora por fin podremos seguirlos. No eres humano. ¿Por qué trabajas para ellos? Bueno, no soy un goblin tampoco. Ah, pero seguro que te encanta destruir cosas. De eso hay de sobra allá donde voy. Ven, únete a mí. Me hago grande y rompo cosas. No puedo evitarlo. Pero lo que tú haces, esto es malvado. ¿Unirme a ti? ¡Nunca! ¿Guardado lo mejor para el final? ¡Precioso! ¿Quieres que espere mientras entras en él? Te lo advierto, mi paciencia está llegando a su límite. ¿Entrar en él? Solo lo entorpecería. Esta unidad de combate es totalmente autónoma. Solo tengo que desbloquearla. Pues tendrás un buen asiento para ver cómo la reduzco a un brillante montón de chatarra. ¡Mata! Muy lento, Nak. ¡Bastante!
Bueno, ¿listos para empezar? Desde luego. Nak, es la hora de completar la misión. Destruyamos su ejército. Bueno, lo que queda de su ejército. Cuando termine tu visita a Gundahar, te vienes a los yermos desolados a buscar la pintura de la cueva. Vamos, Lucas. Tenemos una expedición que preparar. ¡Fuego antiaéreo! No hay dónde aterrizar. Voy a intentar posar el avión justo al borde de ese acantilado. Gracias, Charlotte. Nak. Intentaré reparar el motor, pero volver a despegar va a ser un problema. A ver si encuentras algo que puedas usar como reliquias. Necesitaré que te hagas tan grande como sea posible. Doctor, mira a ese guardián. Sí, es fascinante. Los goblins han creado una interfaz traumática para la matriz neuronal del guardián. Así pueden controlarlo. Vaya, qué monos. ¿Pero te has fijado en esa enorme caja de reliquias que lleva? ¿No dijiste que me hiciera grande? Si pillara esas reliquias, verías algo grande. Katrina, cuando propusiste que el doctor nos encontrase la llave, era algo más que escéptico. ¿Pero ahora dices que han encontrado una pista? Increíble, ¿no? Llevamos años buscando la llave y ellos podrían encontrarla en unos días. ¿No deberíamos perseguirlos? Lo hacen tan bien que es mejor dejar que sigan. Cuando estén cerca, nos lanzaremos sobre ellos. ¿Y tú aprovechas mientras tanto para terminar tu nave? Doctor, el camino lleva a unas cuevas. Esperemos que haya más reliquias allí. Hay
¡He vuelto! ¡Y soy grande! ¿Cómo va ese motor? Un segundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien suena! ¡Coge el avión! Vale, creo que ya sé lo que viene ahora. ¡Eso es! ¡Lánzalo! ¿Estás seguro de esto? ¡Tú lánzalo! Estamos llegando ya. Hagámoslo con cuidado esta vez. Entendido. Ryder y Lucas ya han llegado al páramo. Cuando hayamos acabado aquí, nos uniremos a ellos. Oh. Nak, ¿por qué no vas a ver si puedes abrir esa puerta? Bueno, nos ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero ya estamos aquí. Nuestro objetivo es nada menos que la destrucción de la capacidad de fabricación de Gundahar y de todas las armas que tenga guardadas. Bien. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué tal por ese edificio? ¡Ja! ¡Bien! Esto parece una especie de fábrica de componentes de armas. Más componentes de armas. Tenemos que encontrar un objetivo mejor. Neutralizando ese edificio no lograremos demasiado.
Hola, doctor. ¡Charlotte! Oh. ¿Pero cómo? ¿Quieres saber qué pasó cuando me dejaste morir? Espera, ¿qué? Después de que cayera al abismo, los goblins me encontraron y me llevaron ante Gundahar. Él cuidó de mí hasta que sané. Bueno, aunque no del todo. Esta pierna nunca ha vuelto a ser la misma. Charlotte, te busqué durante semanas. Y si no te encontré es porque ya te habías marchado. Eso dices. Es cierto. ¿Y qué es todo esto? Gundahar necesitaba mi ayuda. Y yo se la presté. Para empezar, mejoré sus armas y armaduras. Así podían defenderse mejor de las tribus goblin que les atacaban. Y después hice otras cosas. ¿Sabes que las armas que has creado se han usado contra los humanos? Lo sé ahora. Supongo que Gundahar se ocupó de sus enemigos goblin y luego quiso vengarse de los humanos por las guerras del cristal. Cuando lo supe, dejé de colaborar. Charlotte, siento tanto todo lo que ha pasado. Pero eso ya no importa, porque volvemos a estar juntos. Por favor, no tenemos mucho tiempo. Ven conmigo. No. ¿Qué? ¿Por qué no? He causado demasiado sufrimiento y destrucción. No sería bien recibida entre los humanos. No seas tonta. No. Entiendo. Si alguna vez cambias de idea, por favor, llámame. Me encuentre donde me encuentre, vendré a buscarte, te lo prometo. Adiós, doctor. Vas a tener que alejarte bastante para no electrocutarte. O mejor, nos reuniremos en esa colina. Supongo que allí encontraremos a Gundahar. Electrocutarme aquí sería un buen final. Ella ya no me quiere. Bueno, no soy humano, pero imagino que es algo más complicado que eso. Asegúrate de estar lejos antes de que empiecen los fuegos artificiales. Vale, 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 vale. Ya me voy. Venga. Ya no me importa. Acabo de perder al amor de mi vida. Nak. Destruiste la mitad de mi ejército en Monte Verde. Y ahora has venido a terminar el trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Destruiste sus destacamentos e invadiste sus ciudades. ¿Y para qué? ¿Piedras solares y reliquias? Nak, estoy compensando un error. Hoy los goblins llevan vidas primitivas en bosques y montañas. Pero antes de las guerras del cristal, teníamos nuestras ciudades y una civilización. Yo solamente quiero volver a esa época. Y yo solo estoy aquí para mostrarte que los ataques a los humanos no se pasarán por alto. ¡Se valen de ti! ¡Hemos vivido en los páramos demasiado tiempo! ¡Destruye a ese monstruo! Thank you.
Vaya montón de armas. Voy a acabar con todas. Parece que Gundahar dirige las operaciones desde esa torre. Tengamos una charla con él. Vale, ya lo tengo. ¿Ahora qué? ¡Nock! No estaba seguro de que funcionara. Lo que tardé 20 años en levantar, tu criatura lo ha destruido en 20 minutos. ¿Te gusta tanto la destrucción, doctor? Cuando se convierte en paz, sí. Desde luego. Aunque logréis vencerme, nunca habrá paz. Los goblins se alzarán contra los humanos. Lo que ha pasado hoy no evitará esa revolución. No, pero la retrasará. Se ha producido una cierta revancha, sí, pero no tiene por qué pasar lo que dices. Chico malo. ¡Pienso volver! Estoy seguro de eso. Pero ganaremos mucho tiempo antes de que pueda recuperarse. Ahora, busquemos esa llave. Él nunca me escucha. Bueno, el doctor no escucha a casi nadie. No te lo tomes como algo personal. ¿Alguna vez te he hablado de tus padres? No. ¿Te has preguntado por qué es Doc quien se ocupa de ti y no yo? Bueno, eso es fácil. Tú nunca estás. Eso es cierto. Sería un padre terrible, la verdad. Siempre vagando de un sitio para otro. Lucas, ¿tú crees que discutes con Doc? Pues mi hermanita, es decir, tu madre, era algo digno de ver. La mitad del tiempo que trabajaron juntos se lo pasaban regañando por una cosa u otra. Lo que intento decir es que tú te pareces a ella. Eres listo, pero eso no es todo. Cuando le respondes a Doc y le obligas a recapacitar sobre lo que hace, es cuando más orgulloso estoy de ti. Solo intenta no juzgarlo, ¿vale? Es su forma de ser. Orgulloso de mí, ¿eh? Mucho. Vamos, acabemos con esto y durmamos un poco. Mañana será un gran día. Buenos días. Está hecho. Nak ha acabado con todo el armamento de Gundahar. Ahora podemos buscar la llave sin distracciones. Y encontramos a Charlotte. Viva. ¿Qué? Está viva. Y ya no me quiere. ¿Pero cómo es que está viva? ¿Qué es lo que ha pasado? Es una historia para otro momento.
Bueno, ¿dónde está la pintura? Hay que pasar por esas ruinas y subir hasta ese acantilado. El camino es duro. Lucas y yo lo hemos reconocido y hemos hecho los preparativos. Bien, pues vamos. No hay tiempo que perder. Ahí está nuestro destino. ¿Y ahora qué? La primera vez que vine aquí, lo escalé sin equipo. Supongo que no es vuestro estilo. Así que he preparado algo que os servirá de ayuda. Bueno, no son ascensores. Tendréis que moveros para subir. Pero os he ahorrado mucho esfuerzo. Imaginad que estáis subiendo una escalera muy larga. ¿Resonancia magnética? Podría ser. Sea lo que sea, hay algo en estas rocas que afecta a las plataformas. Id con cuidado. ¿Estás vivo? Sí, sobreviví a su ataque. Pero todo nuestro trabajo ha sido destruido. Eso te lo has buscado tú solo. No deberías haber usado mis creaciones contra asentamientos humanos. Son nuestros opresores. Cuando interrumpiste tu trabajo, nos dañaste a todos. Con armas mejores que estas, podríamos haberlos derrotado. ¿Con armas mejores? Monteverde sería un agujero humeante en el suelo. Creo que solo quieres mi ayuda para exterminar a los humanos. Charlotte... Los humanos son nuestros enemigos. Te acogimos porque nos ayudaste en nuestra lucha. Pero la verdad es que no pararemos hasta que todos los humanos hayan muerto. Como muestra de gratitud, no te haré daño. Pero si te niegas a reconstruir las fábricas de armas, no tendrás lugar entre nosotros. Doctor, ven a salvarme. Por favor. La entrada a esa cueva era demasiado estrecha para la plataforma. Así que usaremos cuerdas el resto del camino. Gracias.